Bienvenido a la única trivia de deportes de México, MVP Trivia. Conéctate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Pues sí, ya les adelantaba este fuerte pleito que tuvieron Yari e Isabel. Aquí un adelanto de lo que sucedió. ¿Por qué se estarían provocando? Más adelante vamos a tener las imágenes completitas de este pleito. Y es, estarán aquí, frente a frente, para decir qué fue lo que sucedió. ¿Y hay un tercero en discordia? ¿Será Miguel? Vamos a ver, mientras tanto, la cita de Lupita y Ever, que Lupita anda muy cariñosa. En mi cita me la pasé bailando, cantando y un poquito de besucos por ahí. Usted me la pasé muy bien con Lupita y todo. Este niño me está ganando, no sé qué tiene, que nos llevamos muy bien. Sí, medio coquetillo, porque luego anda viendo cosillas que no. Lupita se enojó. Ella se fue al baño y llegó esta Alexa y me invitó a bailar porque me vio medio aburrido y pues bailamos nada más. Pero si no confío, nunca voy a hacer una vida, así que tengo que confiar. Me da pena porque pues nunca había pasado tanto piquito, piquito, piquito. Me voy contento, me voy alegre con ella. Y ojalá y sigamos así, pico y pico, pico y pico. ¡Ay, ay, ay, Lupita, se nos está emocionando! Lupita, pero sé que hay muchas cosas que todavía no conoces de Ever, y Ever abrió su corazón para este programa y para todo nuestro público, y aquí nos comparte su historia. Mi nombre es Ever Cerón Jiménez, tengo 35 años y soy de la Ciudad de México. Estuve viviendo 18 años en la ciudad de Green Bay, Wisconsin. Me fui de aquí porque pues mi mamá estuvo viviendo allá y mi mamá se fue por necesidades económicas. Apenas regresé hace dos meses y medio más o menos a la Ciudad de México. Regresé porque tuve una deportación. El Departamento de Migración llegó a mi casa, me llamaron por teléfono diciendo que era el Departamento de Policía, que abría la puerta. Eran las 2:30 de la mañana el 10 de enero y pues yo abrí la puerta, ¿por qué? Porque era la policía, o sea, me dijeron a mí, es la policía, esto, lo otro. Yo abrí la puerta para ver qué es lo que ellos querían, y pues prácticamente no era la policía, era migración. Tengo dos hijos, un hijo de 10 años y una hija de 7 años. Debido a la deportación que tuve, pues ellos se quedaron con su madre. Yo simplemente me alejaron de ellos. Mis hijos para mí es mi vida entera. Siento que perdí prácticamente mi vida con ellos. El no tenerlos, el no poder convivir con ellos, me hace falta algo. Quisiera poder abrazarlos, besarlos, ver su día. Si pudiera regresar el tiempo, cambiaría muchas cosas, tanto de mi manera de ser, con mi familia. Lupita para mí me ha cambiado mucho la manera de ser, me ha alegrado en muchos momentos la vida, a veces que estoy demasiado triste o demás, y con ella me animo, me da fuerza, ¿sabes? Yo creo que yo quisiera estar bien con ella, yo buscaría la manera de no lastimarla, más que nada. Ever vivió esta deportación como muchos mexicanos que también han sido separados de sus familias, pero Lupita tampoco ha tenido una vida fácil. Aquí nos comparte más de su historia. Su papá de mis hijos, los dos más chicos, él fue el que falleció. Con él duré 27 años. Nunca vivimos juntos, no quise que viviéramos juntos porque él ya tenía otra familia y nunca lo quise jalar hacia mí. Íbamos para 28 años antes de que lo mataran. A él lo mataron, no sé por qué problemas. Yo cuando me avisaron ya él estaba herido y en la madrugada me avisaron que ya había fallecido. Ya va para 4 años que falleció. Si me lo prestaran 5 minutos le diría lo mucho que lo quise, porque lo quise mucho. Le diría que siempre
lo voy a recordar, siempre va a estar en mi corazón. Fue buen compañero y buen amigo. Buen papá, en lo que cabe, fue buen papá para mis hijos. Siempre se va a extrañar. 27 años no son fáciles, pero esto da una vida. Pues yo tengo la esperanza de, no igual, porque nunca vas a encontrar una persona igual, no se puede comparar, pero algo similar, que te hablen con honestidad, más que nada, y tengo la esperanza y no pierdo la esperanza de encontrar esa persona. Pues sí, Ever, ahorita me está llenando ese huequito que sentía y es donde tengo miedo. Mi corazón se está dejando llevar por los sentimientos y no me gustaría salir lastimada. Lupita, Ever, ¿será que sus historias son tan similares que eso los ha unido más? Pues algo, o sea, como que me entiendo un poco y lo entiendo un poco lo que está pasando, porque estoy pasando por algo igual y pues a lo mejor en eso nos estamos entendiendo un poco más, porque... Ever, ¿qué has encontrado en Lupita? ¿Qué he encontrado en Lupita? Pues prácticamente mucho cariño, mucho amor. Me ha ayudado a salir adelante en muchas cosas. La manera de platicar, prácticamente me olvido de todos mis problemas cuando estoy con ella. ¿Te hace sentir bien? Sí, me hace sentir súper bien. Me la paso súper, súper bien con Lupita. ¿Y a ti, Lupita, te hace sentir bien, Ever? Pues sí. Sí. Bueno, ustedes se han dado cuenta que con nadie he llegado a tanto y con él ya, bueno, a tanto de pico y pico, pues. A ver, Lupita. No nos espantes, Lupita, por favor, ¿eh? Lupita. Te has hecho que no nos has avisado. ¿Qué dicen los especialistas, Román? Efectivamente, Lupita, creo que aquí no he visto que pongas ningún pero. Creo que definitivamente ayuda mucho el que tengan como esta empatía. Creo que la empatía es necesaria en cualquier relación, ¿no? Donde no hay juicios, no hay críticas, no hay ofensas, donde ambos traen una historia de vida dolorosa, un corazón un tanto lastimado, pero creo que también eso les da como la paciencia y el compromiso de cuidarse mutuamente el corazón. No es la obligación, obviamente, pero sí es un compromiso. Así es que sigan cuidándose, sigan atendiéndose y sigan conquistándose. Y chicos, les auguro una muy buena cita y una excelente relación. Ariadna Tapia. Lupita, Ever, bueno, en Ariadna verdad... Ariadna Pulido, no te preocupes, por favor. Bueno, Ariadna, al fin y al cabo. Sí, Ariadna Pulido. Se están centrando, bendita, así que en las bendiciones, no en la negatividad. Y aquí nada más hay que tener mucho cuidado. Sí, que padre que se estén vinculando desde la similitud. Lo que los va a mantener son las diferencias. Nada más que no se centren solamente en el dolor. Qué maravilla, te veo feliz, fluyendo. Y eso, bueno... Gracias. Los dos van a crecer muchísimo en esta relación. Elisa. Lupita, Ever, mira lo que pueden crear cuando se abren. Desde la sensibilidad, desde el amor. El amor es la fuerza más poderosa que hay. Y al mostrarse auténticos, vulnerables, pues ese es realmente el ser humano. Así es que gracias por ser ejemplo de ser humanos. Sí, gracias. Mira nada más cómo son las cosas, Lupita. Sí, has tenido muchísimos flechados que han querido quedar bien contigo. Y Ever llegó en medio de una botarga, sin mostrar el rostro, y es la persona que está llegando a tu corazón. Botargas vemos, corazones no sabemos. Aquí la importancia de este portal, porque el interior sí es lo que cuenta y después uno se enamora también por lo físico. Exactamente. Entonces, ¿habrá otra cita? Sí, ojalá hay muchas. Ojalá hay muchas. Todos queremos que sean muchas. Entonces, mi querida Lupita. Así, con tanto amor en esta pareja, Lupita y Ever, ustedes también nos regalan de corazón este minuto de amor. Hola, muy buenas tardes. Un saludo, mi amor, mi vida, mi cielo, hasta Canadá de Elizabeth. Te amo, mija. Ah, pensé que me decía a mí, señora. También a los dos. Pues quiero mucho a Bebecita, es la mejor. Y me gusta mucho porque sale a veces en los videos. Sí, pero no seas como ella, te lo recomiendo. No, como ella no, ¿eh? Tú sí estudia, ¿eh? ¿Y cuál es tu minuto de amor? Ahí está mi sobrino ahí en el cambajolo. Aquí mi sobrino es mayor. Que está en el mercado. ¡Eso! Hola, muchos saludos a la colonia Río Blanco. Y igual también muchos saludos a Gaby, que fue ex enamorada. Y un saludo para mi mamá, que está trabajando. Y
muy fuertes aplausos a toda la gente que está saliendo aquí en el programa. Y para toda la colonia, pues ya de una vez digo, ¿no? Gracias, gracias por este minuto de amor. ¿Quién quiere portal? Este portal es para ti, Robby. Hola, Robby, Robby, pásale a tu portal. Vamos. ¿Quién es la flechada, mi querido Adrián? La flechada, güerita, es nada más y nada menos que Karina Carvajal. Tiene 30 años, es de la Ciudad de México, es empresaria, le gusta esquiar y hace 4 meses que no tiene una relación. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias, gracias. Oye, ¿te gusta esquiar? Y yo sinceramente jamás lo he hecho. ¿Me llevarías a esquiar? Sí, claro que sí. Es más, te doy hasta clases y todo. ¡Ándele! Maestra particular, Anelisa. Hola, Cari. Hola. La verdad es que Robby es un poco despistado. De repente ya no sabe ni en qué día está. Si es tu pareja, ¿tú te molestaría ese tipo de cosas de él? ¿O no, cómo porque lo harías? Soy igual de despistada. La verdad es que también se me van un poco las cabras. Uy. Uno que es güera, entonces está un poco complicado, pero pues creo que nos vamos a ayudar mutuamente. Ok. Tomás. Bueno, esta pregunta es para la flechada. Ya viste que guapayazo tiene todo este maquillaje, todo. Y también baila. ¿Sí? ¿Aceptarías que te baile con maquillaje? Sí, solo sin con problema. Maquillaje. No, sí, hasta le puedo pedir hasta clase de maquillaje porque soy pésima para maquillarme, así que unas clasecitas me caerán muy bien. Oye, Tomás, ¿y por qué te taparon los ojos cuando salió la flechada? Ah, no, porque yo dije que me la robaba. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal? No, no, pero no, todavía no, todavía. ¿Por qué te taparon los ojos? ¿Qué ¿Te tal? ¿Te gustó? Y me parece ¿no? guapa, sí, sí, sí. ¡Ay! Quiero que... Pero que vino, Robby. Pues no, vino por mí, así que tranquilo. Perdón, perdón. Ok, oye, Mitchell. Pero una cosa. Sí, sí vine por él, pero primero quiero anticipar algo. Porque me dijeron que él luego te pide lo del portal, te levanta y anda pidiendo citas a alguien más. Entonces tampoco que me venga a hacer perder mi tiempo. Sí, eso sí estaría muy complicado. No, o sea, te pusieron sobre aviso. Sí, sí, me dijeron, no, yo lo vi en el programa y dije, es un requerimiento legítimo. Que me hagan eso, qué ridículo. No, me sería terrible esa situación. Mitchell. Creo que la información que tienes es errónea porque si algo he conocido de Robby en estos tiempos que ha estado aquí es que es muy leal. Si tú te pudieras describir en una sola palabra o alguna cualidad que tengas que sea la mejor, ¿cuál sería? Soy muy feliz. Ok. Nos está dejando sin palabras a todos. En el público pregunta. Hola, mi nombre es Zule y esta pregunta es para Robby. ¿Alguna vez te has sentido rechazado por una chica por tu profesión? ¿Que si alguna vez te has sentido rechazado por tu profesión? Bueno, por una chica. No, rechazado no. Simplemente... No es un rechazo el que no te tomen en serio por no tener el tiempo necesario para dedicársela a esa persona. O sea, eso no es un rechazo, nada más es una falta pues, de tiempo para ella. Para pero no ahora te das tiempo para todo, por eso favor. Estás aquí buscando el amor. Póngase de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Qué tal? Muy bailadores estos muchachos en su portal. Vengan, vengan, chicos. A ver, ¿tendrá razón Karina sobre Robby por lo que dijo? No, o sea, no, primero no, conóceme, o sea, conóceme y ya después criticas esa parte. Sale. Okay. ¿Conóceme significa qué? Que si hay cita. Bueno, sí, claro que sí, desde un principio. Ah, sí, así más claro, señores, tenemos cita. ¡Cita! ¡Bebecita! ¡Bebe! ¡Bebe, todavía no te vayas! Es que la emoción. Ok. Bebe, a mí me gusta, como que veo que sí, puede ser una pareja, pero tal vez te cortarías el pelo un poquito más rubio, y así te pareces a Ana. Y ya podrían irse. No. Nada, porque soy totalmente yo siento, como yo. Yo siento que a Robby en el fondo sí le gusta a Ana. ¿Sí te gusta? No, pero claro creo que le va a gustar más a lo mejor con el pelo más largo y no tan güera. Las cosas cada entre quien. Ana y yo, las cosas entre Ana y Lisa y yo ya están muy claras. Muy clarísimas. Somos amigos. Oski. Y ya.
yo no sé, Omiye se me hace un poco cobarde de tu parte, como que avientes la piedra del coqueteo y ya después cuando ya te nos damos cuenta de la situación, lo niegas, ¿no? Eso se me hace como cobarde de tu parte y de los dos si lo están negando, o más bien de mi hermana, no sé si estés aceptando esta situación, porque a mí se me hace muy mala onda de Robin eso, que le coqueteas afuera, aquí vienes y le dices que son amigos, incluso te enojas cuando se habla del tema con ella. ¿Qué te tienes que enojar con ella de eso? Jamás. Entonces no provoques esa situación. Jamás me he enojado, jamás me he enojado. Es que yo lo he hablado muy tranquilamente con ella y créeme que así se quedarán las situaciones. Ella acepta mi amistad, Anelisa, y yo no ocupo aceptar tu amistad. Si tú no aceptas no, mi amistad... No, pero yo te lo ofrecí, cuando salió yo te lo ofrecí. A ver, la cuestión si es que tú no aceptas la amistad que yo tengo con tu hermana... Y nunca te voy a prestar amistad si veo que está tratando mal a mi hermana. ¿Cómo crees? O sea, ¿qué te pregunté ¿Pero qué ella? Dice Anelisa? ¿Qué te pregunté? En ningún momento me trató mal. Yo no sé si me estés o no coqueteando. Creo que los temas ya los aclaramos entre nosotros dos. Tampoco no es de que... te enojes por algo. No, sí, que porque no yo sabes. Lo vi. A ver, yo vi el día que no sé qué situación pasó y se voltea y te reclama. ¿Qué le tienes que reclamar? Entonces no le coquetees. O sea, no le coquetees. Bueno, y han dado caso de si yo le hubiera reclamado algo, ese es mi problema y el problema no, de ella. No, también es mi problema porque es mi hermana. No voy a dejar que no la sobreprotejas. Aprende a ser hermano nada más. No la sobreprotejas. Serrat. Tranquilos, y es que no te preocupes, porque este es un guapayacito que le coquetea a todas, o sea, porque yo soy su amor platónico y también me coqueteaba, ¿no? Pero bueno, pero a lo mejor lo del amor platónico sabe, lo podemos sabe ir que borrando. ¿Perdón? Que también a lo mejor lo del amor platónico es que ya llegué y podemos ir Exacto. borrando esa situación. Porque... Anda, pues. A ver, ¿sí sabes que es un amor platónico? ¿Sí sabes? Se puede borrar, todo puede pasar. Ok, tú no eres un amor platónico porque tú estás Oscarín. Aquí. ¿Puede ser yo lo que veo es que sí anda de coqueto aquí el Robin, la verdad. Le anda echando el ojo a todas, a ver a cuál agarra, pero pues aguas, ¿eh? Aguas, ¿eh? Está okay. bien. Sobre bueno, la detención no hay engaño. Pues ya tomaron decisión, se van de cita, señores. Pero antes de llevármelos de cita, les recuerdo que el día jueves estaremos en el municipio de Tlalnepantla. Ahí estaremos para que se tomen fotografías, para que te cuenten, güerita, un minuto de amor. Mi güera hermosa va a estar ahí con ustedes, señores. Sí, así los que quiero abrazar a todos favor, ahí en Tlalnepantla. Así que ahí nos vemos este jueves a partir de las 12 del día. Ahí está, señores. No se les olvide. Ahí los vemos. Y muchachos, vámonos de cita entonces. Váyanse. De cita. Nunca había salido con un argentino, pero me estás cayendo muy bien. Bueno, vamos. Sería buena experiencia para Scarlett de esta cita, lo sabremos más adelante. Son las 6 de la tarde, momento de portal. ¿Quién lo quiere? Este portal es para ti, Galo. ¿Quién es la flechada, mi querido Adrián? La flechada que viene por Galo, güerita, es Paola Hernández. Tiene 26 años, es de Cuba, es vendedora de cosméticos, le gusta bailar y hace 3 meses que no tiene una relación. Bienvenida. Gracias. Galo. Oye, ¿hace cuánto no te enamoras tú realmente? Bueno, hace 6 años. ¿Hace 6 años? Uh-huh. Mira, órale. Eric. A ver, Galo, siempre has hablado de que te gustan los sentimientos, qué es lo que buscas en una mujer, pero más en la relación sentimental, pero realmente, físicamente, ¿qué? ¿Te gustan las altas, las flacas, las chaparritas, las gordas, las altas o las chiquititas? No sabemos. Pues me gustan... O sea, que anda de aventurero. Pues sí, porque nomás no vemos qué es lo que le gusta. Pues me gustan las mujeres en general, ¿no? O sea, yo creo que una personalidad bueno, qué bueno vale más que la aclaras, un buen, pues, qué bueno. Que un bueno. físico, pero como también hago ejercicio y todo, pues me gusta que se cuiden. Muy bien. ¡Lupita! A ver, mi niña, tú honestamente y dime sinceramente, ¿tú qué tontería le ves a eso de la piña en la pizza? Porque para mí es una tontera muy grande. Tú honestamente, si él te dice, con piña o sin piña, ¿tú qué realmente te gusta? La piña, obvio. Sí, la sí, piña es buena, la piña es sí buena, pero gusta. No en la pizza. Bueno, ya contestó. Sí. Sí, ya. ¿Qué pasó, Karime? ¿No quieres preguntar? ¿No? Todo bien, Karime. Ok. Ay, Scarlett, bueno. Digo, Karime. Brenda. Hola. Oye, Galo siente o dice más bien que todas las amorosas le tiran la onda. No todas. Pues, ¿tú qué harías para cambiar eso en él? Al cuadrito. Paola. Perdón, es que no escuché la pregunta. Brenda. Que Galo dice más bien que las amorosas le tiran la onda.
tú qué harías al respecto para que cambiara en él esa palabra que dice que todas le tiran la onda? Bueno, yo dar todo de mí. De hecho, estoy segura que él, después de la primera cita, no va a querer otra más. Totalmente segura estoy. En el público pregunta. Hola, adelante. Mi nombre es Nancy. Esta pregunta es para Galo. Galo, una pregunta. Tú, hemos visto que eres muy coqueto. ¿Has tenido problemas en tus relaciones amorosas por esto? Sí, sí he tenido problemas por mi forma de ser. A veces la gente cree que el que seas amable con ellos o algo así, cree que le estás tirando la onda. Entonces, sí, 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 como que se confunden de repente. Pues yo vamos a ver si ustedes no se confunden. Así que pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Ah, ¿será de verdad que logran conquistar el corazón de Galo? Esperemos. Ahí cita, Galo. Mi querido Galo, ¿qué va a suceder? Sí, vámonos de cita, sí, seguro. Muy bien. Oye, Galo, pero de verdad, ¿estás tratando de cambiar? Porque estuviste platicando en la fiesta patria con Agustín. Mira, aquí tenemos la imagen, usted juzgue. Sí, porque ya me cansé de ser el... En todas mías, en mi soporte. A cada flechada hace lo mismo. Es lo mismo, es un sistema que tú te defendés. A cada uno la querés usar, Tiene que haber algo más. Tenés que tratar de buscar el interior, que te caiga bien, divertirte, reírte. No puedes besar a todas porque chato, nadie te va a tomar en serio. Pero a todas las besadas. Es que Agustín, escucha. Hace mucho no me enamoro. ¿Qué hago? Buscar algo más adentro de la gente. ¿Será? Está tratando de cambiar. Eso, dice o sea, este es muchacho. Que justamente lo que le platicaba a Agustín es que yo hace mucho tiempo no me enamoro y que como que quiero volver a sentir esto y por eso tal vez me puedo ver como muy, muy Galo, cariñoso. Pero nada más volteé a ver la mirada de Paola. ¿Crees que te enamores? Mira nada más. ¿Cuando te enamoras dejas de ser coqueto? ¿Mande? ¿Cuando te enamoras dejas de ser coqueto? Pues, o sea, no es ser coqueto, soy amable siempre, pero sí dejo de andar besando a todo el mundo. A ver cómo te va con esta cita, porque yo a Paola la veo muy segura. Y ya bueno. Cosa que no veo en ti. Porque entonces en algún momento quiero hacer referencia a Lupita solamente. Lupita durante mucho tiempo era uno y otro, pero ella misma lo decía, tenía miedo. Y hoy día Lupita se quitó ese miedo y se está dando esta gran oportunidad con el chamaco. Creo que es el miedo que tú te tienes que quitar, porque de pronto eres como muy incongruente. De pronto como que quieres hablarles de madurez a los chicos, en cómo se dirigen, cómo se manifiestan. Y creo que esas preguntas que de pronto lanzas, que lejos de ser como bromas, son preguntas que ofenden inclusive la capacidad y el intelecto, ¿no? E inclusive la autoestima de las personas que vienen por ti. Así es que yo te invito a que te quites ese miedo y te atrevas a dar un paso firme. Ariadna. Galo, sin duda, aquí se están invirtiendo los papeles. Tu lenguaje corporal es completamente distinto. Aquí te noto incluso hasta tímido, incluso cómo bajaron. Sí, me hizo un comentario, Román. Alcancé a ver algo, no todo, y lo que alcancé a ver, sí, efectivamente, te veo a ti, incluso ahorita cómo estás. Creo que entonces es un gran reto, porque aquí vas a estar tú como más a la expectativa. Vete despacio. Escucha. Es importante. Creo que los dos tienen esto en común. Hace tiempo que no se enamoran. Váyanse despacio, no se vayan como gordo en tobogán. Pero qué padre, anímate, qué maravilla. Bien. Elisa. Felicidades, Paola, por esa seguridad. O sea, está claro que tú desde que llegaste, tú sabes a lo que vienes. Exactamente. Y ¿sabes qué, Galo? Tú hablas de que hace mucho que no te enamoras. El amor no es algo que puedes forzar, el amor ocurre. Entonces, no es algo que tú puedas ir queriendo encontrar porque te va a pasar. Y si es con Paola, pues agárrate, ¿eh? Agárrate. Venga, agárrate, mi querido Galo. Agárrate. Pues vámonos entonces a ver qué sucede con ustedes. Ya vimos que sí funciona el portal de Botargas. Vemos corazones, no sabemos. Ahora que Scarlett ya conoce a su toro, así que ya vio la cara, vamos a ver si realmente le gusta. En esta cita sin la botarga creo que fue mucho más divertido también. Adentro de la botarga fue raro, fue extraño. Nunca había tenido
Nunca había hecho algo así. La verdad es que me sentí súper bien ya poderlo ver a los ojos, porque era medio incómodo tener que platicar con él por la nariz de la botarga. Ahora la vi bien y me gustó mucho. La verdad, me sentí muy cómodo, más que nada. Sí, nunca había salido con un argentino, pero me estás cayendo muy bien. Bueno, vamos. Siento que vamos por buen camino. Siento que yo también a él estoy cayendo muy bien. Siento que hay como química. De Scarlett, lo que más me gusta es su buen humor. Que eso sí me sorprendió. No pensé que tenía buen sentido del humor y que reaccionaba así, siempre riéndose y con buena onda. Ahora que lo conozco, es una persona muy atractiva. Entonces siento que todo va por buen camino. Me voy de esta cita bien contento. Creo que voy a seguir, me parece. Creo, cruzo los dedos. A ver, Scarlett. Pete se ve más relajado después de estar en la botarga del toro, ¿no? Sí. ¿Primera vez de salir con un argentino? Sí. ¿Y qué va a pasar? Me está cayendo muy bien, pero quiero saber a él el qué está sintiendo, cómo se está sintiendo en las citas. Mejor que dentro de la botarga, seguro. Menos acalorado. Menos acalorado, seguro. No, yo muy bien. La verdad que me sorprendiste. Así que si es por mí, me encantaría seguir, obviamente. Oye, Scarlett, sí, ¿y hay alguien que te da consejos? Porque sé que hay una persona muy especial en el público, que es tu mami, que nos está acompañando aquí. Bienvenida. Margarita, qué gusto saludarte. ¿Sí le das consejos en el amor? ¿Y cómo la ves? ¿Contenta con Vic? Está muy contenta. ¿Sí? ¿Y le das alguno que otro consejito? No, yo la veo contenta y la verdad, pues a él también lo veo muy contento. ¿La dejas tomar decisiones? Sí, ella toma muy bien. Sí. ¿Y mi decisión? A ver, ¿escuchamos a los críticos antes? Bebecita. Bebé, ay, perdóname, me salió un gallito, es que aquí. Yo siento que no eres tú, estás fingiendo ser algo que no eres, no sé si él no te conoce tu verdadero yo y nada más estás así como que en pose, pensando y haciendo porque influencer, o sea, estás en pose todo el tiempo y siento que no muestras ni con él, ni atrás, ni cámaras tu verdadero yo. O sea, tú me conoces muy bien y sabes que no soy yo. A ver, bebé, ¿cómo? Afuera te veo en maquillaje completamente otra persona, aquí ¿cómo? Eres otra ¿cómo me ves pose, en maquillaje? O sea, ¿cómo soy? ¿Cómo soy en maquillaje? O sea, como que en tu onda, así, como que aquí. Y aquí es de que, no, y te pagas y, no sé qué. Y, o sea, no, bebé, no eres soy tú. De dar. Bueno, ¿sabes qué? A mí no me importa. Tú te estás engañando a ti misma. Okay. Allá tú y tus mentiras. Gracias. Oski. Bueno, yo creo que van bien, pero eso no es la cuestión. No te pongas nervioso, Oski. De hecho, a mí me parece como muy interesante esto de las botargas porque parece que ha funcionado más que claro, los portales normales. Como que se permiten conocer más a la persona y yo creo que van por buen camino. Gracias. Cerrar. Yo al contrario de Bebecita, o sea, quisiera saber realmente quién eres. O sea, no te veo ni por fuera ni por dentro quién eres. Entonces, ¿qué te puedo decir? Nada. Oscarín. Hace rato estaba hablando con tu mamá y está muy preocupada por ti. No la defraudes, en serio, no la defraudes. No hagas quedar mal a la familia, ¿ok? Okay. ¿Eso es cierto, Margarita? Pórtese bien, ¿eh? Sí, está buscando chisme. ¿Sí? ¿Sí? Dice que sí, ¿eh? No es cierto. ¿Qué tal? Está preocupada, que sí preocupada. Es cierto. Mamá, ella está diciendo que sí. Es por no dejarlo mal a él. Ah. Ay, mal a mí. ¿Será? Por no dejarlo mal a él, te deja mal a ti. Sí. Ay, ay, ay. Tu mamá se ve muy sincera, sí. Está diciendo sí, la verdad. Sí, 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 parece. Entonces, ¿qué va a suceder con ustedes, muchachos? Sí, irnos a otra cita. Irse a otra cita, muy bien. Muy bien, muchachones, pues antes de irnos de cita, les recuerdo a toda nuestra gente en casita que vamos a estar en el municipio de Tlalnepantla. Por favor, acompáñenos este jueves a partir de las 12 del día. Queremos que estén con nosotros, que se tomen fotos, que nos cuenten un minuto de amor y que compartan con nosotros un rato increíble. Les garantizo que se la van a pasar súper bien. La güera va a estar ahí con ustedes, así que, señores, nos vemos, por favor, el jueves. Creo que si él lo pone de su parte, pues por mucho que yo haya puesto... ¿Qué pasó en esa cita de Michel y Altea? Ser un poco más adelante porque es momento de portal. Pero el portal es para ti, Edgar, de Friendzone. Edgar, muy paciente, estaba esperando la Friendzone y aquí está tu primera flechada. ¿Quién es, mi querido Adrián? La flechada que viene por Edgar es Neyma Cerón. Tiene 31 años, es del Estado de México, es bailarina e instructora de pole dance. Por supuesto, lo que más disfruta es bailar y hace un año que no tiene una relación. Bienvenida, Neyma. Edgar. Bueno, 31 años, bueno,
Eso sí, me sorprende. Y aquí mi pregunta es, yo soy de la idea de que el físico atrae, pero la actitud te enamora. ¿Tú qué actitud crees que tienes de la que yo me podría enamorar? Pues yo soy súper, súper, súper alegre, la verdad, soy muy positiva. Soy una persona que les da alegría a los demás, aunque no crean, le da sabor. Este chocolate da sabor. Andrea. Hola. Oye, ¿qué prefieres? ¿Un hombre? No, para la flechada. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Un hombre que tenga dinero, pero que esté feíto? ¿O un hombre guapísimo, pero pobre? Ay, qué pregunta. O sea, qué pregunta tan. La verdad es que ninguno de los dos. Yo lo que quiero es enamorarme. Encontrar el amor, sea pobre. ¡Eso! Es válido. ¡Qué buena respuesta, Guillermo! Oye, amigo. ¿Sí? Mira, acaba de llegar por ti una morenaza de fuego muy guapa. Y se ve que trae mucha actitud. Una referencia. Y pues. Sensual. ¿Tú qué tan seguro de ti mismo eres? O sea, porque al tener una mujer muy guapa a tu lado, pues va a haber muchos que van a querer con ella. O sea, claro, ¿tú cómo manejas esa parte de ti? Porque pues para conocerte un poco más. Yo soy de la edad, si alguien está contigo es por algo. Digo, siempre habrá alguien que pues igual tiene los mismos intereses, pero si alguien está contigo es por una razón. Y si te quedas por algo. Eso sí. Jorge. Como yo. ¿Qué? Para la flechada. Como sabes, él tiene tres citas. ¿Tú qué harías para que lo conquistes y digas, sabes qué, esta es la indicada? No, él solito se va a dar cuenta. En la primer cita va a ver que yo le puedo brindar mucho a su vida, a su día. Y su cita se la va a pasar genial conmigo. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Hay el público pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Ustedes? Sí, haz tu pregunta, por ¿Ustedes favor. Creen que después de una relación duradera puede existir una relación de amistad? Para... Después de una relación... ¿Pero para los dos o...? Es para los dos, mi pregunta es para los dos. ¿Ustedes creen que después de una relación duradera puede existir una relación de amistad? Yo creo que sí, porque la verdad, cuando es una relación larga se convierte en alguien muy importante en tu vida y jamás se te va a olvidar. Entonces, puede sacarlo de tu vida de pronto y no volver a saber nada de él, sería muy triste. Mejor saber que está bien, brindarle tu amistad y el día que te necesite estar para esa persona. Muy bien, gracias. ¿Para ti, Edgar? Sí, igual soy de la idea de que compartiste con esa persona experiencias únicas, creaste algunos lazos afectivos ahí significativos que son difíciles de deshacer, pero quizá en algún momento igual puede intervenir en una nueva relación, entonces así como con cautela. Pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues vamos a ver qué sucede. Tres oportunidades de encontrar el amor. Esperemos que en alguna de ellas de verdad encuentre lo que está buscando. Ni les pregunto porque se tienen que ir de cita, muchachos. Sí, claro. Pues va a ser un placer. Muy bien, tenemos pues, cita. Cita. Pero antes de llevármelos a la friendzone, señores, les recuerdo, por favor, acompáñenos este jueves, porque a partir de las 12 del día estaremos en el municipio de Tlalnepantla. Mi güerita va a estar ahí con ustedes acompañándolos. Sí. Tómense fotos con ella, por favor, apapáchenla, bésenla y cuéntenle un minuto de amor, porque estaremos felices de escucharlos. Así es, donde creo que no hubo tanto amor es en esta cita de Michelle y Altea. Vean por qué. Lo traje a clases de baile porque, pues, quería saber cómo bailaba. Aunque la profesora nos puso algunos pasos, pues hay cosas que se sienten, ¿no? Entonces hay que expresarlas bailando y pues ahí de repente la música se apoderaba de mí y tenía que sacar ese yo interior sensual que pues está ahí, ¿no? No es arrítmico. Pero el baile en pareja está como fo, ¿no? Está pésimo. Ponga música para sentir. Bailar es una de las cosas que más me gusta hacer, entonces creo que no lo hago tan mal y pues la verdad es que lo disfruté bastante. Sin embargo, se mostró una indiferencia de parte de los dos. Bailar sin mirar a una persona a los ojos es... Con Altea me siento bien, siento que es un poquito introvertida y choca un poquito con mi personalidad porque yo soy totalmente extrovertido, pero bueno, nada que no se pueda compaginar. Creo que si él lo pone de su parte,
pues por mucho que yo haya puesto, no puede funcionar. De esta cita me voy bien bailado, me voy sonriente y me voy muy a gusto. Me voy contenta y un poquito triste a la vez. Los dos. Bueno, creo que más triste que contenta o quizá después encontró la felicidad. A ver, vamos a ver estas imágenes de lo que sucedió en la fiesta patria, porque Mitchell de repente se olvidó que traía flechada. Pero se la pasó muy bien con Alejandro, creo. Pero vamos a ver qué opinan los especialistas. Román. Pues yo lo digo ahora más por un tema de Mitchell. Dicen por ahí esta frase que donde fuego hubo, cenizas quedan. Y creo que Mitchell no has barrido bien y por eso ahí están los resultados. Entonces creo que al final del día seguimos viendo esas interacciones inadecuadas con Suri. Y siento que no han cerrado bien. Y entonces va a ser esta chica muy guapa y vendrán otras más guapas, más inteligentes. Pero si no cerramos bien, Mitchell, seguiremos repitiendo lo mismo. Y justamente hoy no vino Suri, pero pues tanto a ti como para Suri yo los quiero invitar a que trabajemos esto en un taller que voy a dar, ¿no? Este taller se llama Pasiones Tóxicas, donde podemos ahora sí pues cerrar bien este tema, porque creo que sigue abierto y sí, van a seguir repitiendo la misma historia mientras siga esta interacción inadecuada. Creo que definitivamente siguen ahí como estas situaciones que, como les decía, no han barrido bien. Entonces hay que cerrar para poder sanar y ahora sí estar abiertos a una relación sana. Dejar ya estas toxicidades que definitivamente no dejan nada bueno a sus vidas, muchachos. Arianna Pulido. Mitchell, lo que no se repara se repite. Lo hemos hablado, lo hemos visto. Ambos dos sí tienen que trabajar. Les recomiendo que vayan ahí. Con gusto, de verdad, sí voy. Sí, tienen que hacerlo, porque si no, entonces te lo van a estar presentando una y otra vez y se están haciendo daño, en verdad se están haciendo daño. Elisa. Ahora, no puedes querer que no te hagan lo mismo, ¿sí? Si tú quieres tener una relación y vas a estar siendo grosero, dejando a la gente plantada, volteándote, haciendo todo lo que estás haciendo, pues no va a funcionar. Y Altea, quédate con quien te trate bien, con quien quiera compartir su vida contigo día a día. Tú que estás ahí esperando a que alguien la quiera compartir contigo cuando no. Ok. Bueno, referente a lo que mencionas, creo que yo en ningún momento fui grosero contigo. De hecho, en esta cita, bueno, más bien en la fiesta, yo al día siguiente viajaba, le comenté a producción. De hecho, yo ni siquiera tomé, traía una botella de agua y dicho y hecho me retiré temprano porque al día siguiente pues me tocaba manejar para ir a viajar en carretera. Digo, las situaciones que hayan pasado con ella o no puede ser indistinto porque independientemente no somos nada y puede bailar ella con quien sea y puede disfrutar con quien sea, pues no somos nada. Ok, nos estamos conociendo y voy de acuerdo en ello, pero pues yo no veo nada malo ahí, al menos yo. Ahora, si vamos como al otro punto, ok, entiendo que a lo mejor nuestras personalidades son muy distintas. Ella es un poquito más introvertida, o bueno, no había visto como esta parte. Sí, tú lo dices ahí, pero también déjala hablar a sí, ella, igual, porque yo creo bueno, que sería importante escucharla, ¿no? Altea, porque Altea no. Te ve. Igual, no. Nosotros ya lo habíamos hablado, nosotros somos... No somos nada compatibles, sin embargo, la pasamos muy bien. Mitchell es una persona muy buena. Lo aprecio como amigo, entonces todo bien. Como amigo, como ya amigo. Lo dijo, entonces ya no va a haber otra cita. Pues nos queda claro, es bateado entonces. Bueno, Carmen, ¿quieres pedir una cita, Altea? ¿Sí me gustaría pedirte una cita, Altea? No sé si... Estamos muy entusiasmados levantando la mano. No sé si aceptes una cita conmigo. ¿Será? Luis. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Me asustó, yo vi un movimiento de cabecita. Pues bueno, Altea tiene una nueva oportunidad para encontrar el amor. Veremos si es con Alejandro. Así, así es que, pues, Mitch, tú regresa a tu lugar y yo me los llevo de cita. Vamos a ver qué pasa.
¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.